Un cocodrilo americano o caimán aguja que mide 1,80 metros, avaluado en 5.400.000 pesos, fue incautado por la Policía de Medio Ambiente en el sector conocido como Los Mangos, en zona rural entre Barranca Bermeja y la población de Yondó, Antioquia. En las últimas horas la Policía Nacional ha adelantado unas acciones de control y recuperación de fauna silvestre, la cual pues son especies que están en peligro de extinción y algunas pues no son endémicas de esta zona. Asimismo, nosotros hallamos un caimán aguja, aproximadamente 1,80 metros, el cual pues llegó por el sector de Yondó, llegó por el río Magdalena y se posicionó en una finca. Entonces nos hicieron el llamado con el fin de poder extraerlo y poderlo reubicar. Dos águilas coloradas también fueron recuperadas por los uniformados en el sector del barrio Campo Hermoso, avaluadas en 10.937.000 pesos. Sí, estas águilas fueron entregadas especialmente al grupo de carabineros y nos hacen la entrega posterior a nosotros. Estas aves fueron entregadas en el sector del centro por personal también, personas, la misma ciudadanía puede hacer la entrega. Estas especies fueron halladas con problemas en las alas. Están totalmente bien, pero tienen problemas en la sala, la cual pues se le hace entrega a Cabildo Verde, el cual pues ellos están haciendo la recuperación de ella. Dentro de las incautaciones de especies también hay un puma cachorro de 4 meses, el cual fue entregado por la comunidad al encontrarlo en mal estado de salud. El puma está evaluado en 5.400.000 pesos. Compañeros del sector de San Pablo, sur de Bolívar, nos hicieron llegar un puma americano, también es una especie que está en peligro de extinción, el cual pues fue hallado por los vivientes. Zona boscosa de ese sector. Usted sabe que con acciones de control, prevención, la gente pues ha tomado conciencia y al momento de evidenciar este pequeño felino hace entrega inmediata a la Policía Nacional. Las especies están consideradas como en peligro de extinción, las cuales fueron entregadas a la Corporación Autónoma de Santander Regional Mares y Cabildo Verde para ser atendidos médicamente y liberados en zona de reserva natural. Esta incautación se dio gracias al llamado de la comunidad.